Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bonanit, hello, hello, ¿qué tal? Disculpadme, pues esta noche ha sido intensa y larga. No contaba con empezar tan tarde, pero bueno, ya que estamos, vaya pelos llevo, tío. ¡Socorro! Así es la vida, amigo. Ni que me lo juren, macho. Pero agradezco la comprensión y empatía y paciencia. Bueno. Vamos hoy con un teclado mío personal. Mañana también habrá directo. El sábado no. Y el domingo habrá gran directo. Teclado de Elisa Waves. Y de bastante gente más. Haremos todo lo posible para... Bueno, haré. No sé para qué coño hablo en plural. Haré todo lo posible para sacar varios montajes el domingo también. Estamos intentando pillar buena dinámica. Lo he vuelto a hacer, ¿eh? Como me gusta hablar en plural, ¿eh? Estoy intentando pillar buena dinámica. Que no es fácil, gente, no es fácil. Vengo de una racha muy mala y lo sabéis. Pero bueno, estamos en ello, estamos en ello. Y vendrán tiempos mejores. Como suele decir la frase célebre, el futuro es incierto, pero prometedor. Entonces, vamos a ver si logramos recuperar esa constancia que tanta falta me hace. Y pongo un poco de orden en mi vida, que últimamente es todo caos, entropía y todo por entremedio. Y mi PC no colabora, que muchas veces también se caga encima. Mi PC últimamente con los USBs es todo una aventura, ¿eh? Nunca sé cuándo me voy a quedar sin audio, es... Chef Kiss. Tengo unas ganas ya de formatear este y pillar otro. No sabéis cuántas. Pero bueno, puede ser un intento de proyecto de aquí a fin de año. Veremos. 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 In the meantime... ¿Qué tal si empezamos con el teclado de hoy, gente? Que en verdad, siendo un teclado personal, no os voy a mentir, pero ganas no me faltan. Boa noite desde el concierto de Scorpions. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde estás? No creo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estás? ¿Va en serio o no? O sea, será muy legendario abrir mi directo en mitad de un concierto de Scorpions por la cara. Me estoy quedando loco, ¿qué coño? ¿Cómo? Sí, hombre. Estarán Coruña, que tocan... ¿What? De lo que se entera uno, tú. Nah, qué barbaridad, disfrútalo mucho, tío. Chapa stream y pásatelo genial, qué cojones. Pero mil gracias por pasarte a saludar, hombre. Eso por descontado. Joder, se agradece una barbaridad. Es un lujazo. Qué barbaridad. ¿Qué pasa, Zosco, tío? Nah, esto es crazy, ¿no? Que tenemos a Daudot en el concierto de Scorpions, tío. Qué locura, ¿eh? ¡Qué locura! Nada, esto es Filmation, ¿eh? Filmation pura y dura, la verdad. Joder. Bueno, pues nada. Vamos a darle caña al tema, ¿no? No estaría mal. Bueno, cambio escena y vamos comentando la jugadiña, ¿vale? Porque va a estar very nice. Vamos a calibrar esto un poquito porque tengo la ventana del Discord ocupándome media pantalla. O sea que no es muy conveniente. Ahora mismo. Un cambio de escena tímido, ¿no? Como el que no quiere la cosa. Mira, se ve mi ventilador USB. No sé si os lo he enseñado alguna vez. Lo compré hace tiempo. Mola porque tiene una pinza aquí. O sea, y una invoice para que no se mueva porque está roto y se sale. La doblé y la puse ahí. Pero esta pinza yo la he usado para usarlo en tienda de campaña. Como colgado del techo. En LAN parties, eso es... Caché. Cotiza, ¿eh? Voy a poner un poco de zoom por eso, porque está... Entre la cámara desenfocada y todo, es una mierda. Ahora. Mejor, me gusta más.
Tío, es que no quiero joder el cycle. Literalmente no quiero, no quiero joderlo, tío. Es la realidad. Lo he usado todo el día para currar, pero no quiero que se me joda. Es que el problema es que ahora mismo mi escritorio necesita un poco de orden. Cuando tenga orden, no lo quito, palabrita. Cuando tenga orden, lo podré aparcar delante, ¿vale? Y ahí ya no lo voy a desconectar, más que para probar otros teclados o lo que sea. Palabrita, ¿vale? Pero ahora mismo, como que todavía es the fucking jungle, pues tengo aquí puesto este como método de precaución. Porque si a este le pasa algo, es más fácil de reemplazar. Dime tú ahora mismo de dónde saco yo otro cycle. Con calma, ¿no? Anyway, mi gentecita. Tenemos de menú switches, Speedstar Sacramento. Lubricados con Tribosis 3203. Y Crytox 105 en los muelles. Mr. Flash, how's it going, dude? I'm so happy to see you here. Man, today's the day. I'm very excited, dude. I'm so happy that this has come to a good end. Honestly. It's been a fantastic ride and pleasure to be with all of you. But today it's finally the day, man. Today we are doing this. Let me unbox it for you. Because I haven't unboxed it. I've taken the bag from the package, obviously. I've taken a quick glance, but I haven't unwrapped the keyboard. So I'm gonna react to it. Live, right now. I haven't seen it with my own eyes just yet. So, as you can tell, I'm obviously very excited. Anyway, let's make some space for it. Honestly, I won't even be putting it on the table. I'll just barely hold it. And then I'll put it back into the bag because I first have to work my way on the stabs. Some TX stabs, 1.2 mil, obviously. Because I got the thin PCB for the 60. Let's see. Let me grab hold of the bag. Por cierto, comentario importante. El teclado que vais a ver ahora, y esto es muy importante, es de una ronda de preproducción. Lo que significa que habrá group buy, que el packaging y todo lo que veáis está sujeto a modificaciones y que me la voy a gozar bien duro, ¿vale? Entonces, sin más dilación, tenemos aquí la funda. Me gusta que hay un papelito que pone Uri FTW Winkiless Red Grey 60% International. Daros cuenta, ¿eh? La cremallera y la funda en general tiene el logo de McLovin, que pone aquí McLovin con su logo, aunque no se pueda ver mucho porque mi iluminación es basura, pero pone McLovin, ¿vale? Os fiáis. Aquí el logo y aquí McLovin en texto, ¿vale? Fuente, créanme. Entonces, si hago un unboxing, vamos a acomodarnos porque la verdad es que pesa lo que vendría siendo mucho, así que me lo quiero acomodar esto un poco. Hola, qué cambio de escena. What the fuck? No. Okay, I'm back. The fuck happened? It's the moment. Yes, sir. It's about time. Here we go. Let me move the switches aside. Carefully, though. Don't want to run them over. Okay. So, what's in the bag? Let me put the freaking keyboard aside before I press any other keys by accident. Right, so, let's see. What do we get? Oh, there's a comic. Okay. Oh, it's a chapter one book. Yo. Okay. Guess what? This is the... Don't spoil the comic. Okay, I won't. I'm just showing you this. That's it. Nothing else. I will keep it to myself for now. For now. So, what's in the box? Well, in the bag, sorry. Okay, so we have one PCB from McLovin, 1.2. I believe this is the Z60. Uh-huh, Z60 revision 1. 1.2 PCB, look at those tabs. You can see it. 1.2 thin PCB.
I bought an extra one, so I should have two, indeed. Here's the second one. I have stub shims, which I won't need in theory, because I'm going to use TX 1.2. Bunch of gaskets, because this keyboard is plateless gasket mounted. This is the second PCB, and I have a soft cloth. Okay. And here's the hardware. Here are the screws and all this stuff. Screws, bump-ons, you name it. Bit of everything. Right. So now, for the moment of truth. Bueno, mis hábitos. Siempre vuelvo. Siempre vuelvo. Soy un perrete. No lo puedo negar, la verdad. No yellow PCB? No, this is gray. I think I got mine gray. I was thinking whether I should get it yellow or not, but in the end I pushed it out and I went for the darker one. Honestly, I should have probably grabbed the yellow, but I fucked up. In hindsight, I should have probably got the yellow, but that's my bad. Anyway, I haven't looked at it. I haven't opened it. So this is my honest review and reaction, just for you guys. There's a bit of gap on the sides, just to make it easier to pick up. It's heavy. Wow, it's heavy. Probably one of the heaviest 60% I own. It's freaking heavy. I'm so excited. I feel like a kid in Christmas. Come on. Come on, dude. Oh, I can see it. I'm touching it. Woo! Man, it's heavy. Ugh. This thing's a chonker, man. What the fuck? Yo, look at that. Man, this looks good. Wowza. Nah. What? Oh, this thing is so fucking nice. What? Bro, this is insane. Man, I love the waves. The copper is insane. It's my... I was gonna say my first. I actually had a Mechanisk tin once that had a copper weight, but not as chunky as this one. What the fuck am I looking at? Man. Oh, it's flawless. It's totally flawless. Man, this is crazy. Oh, Rook Design logo at the front. Look at the USB port. That R right there at the front. Says there's an engraving here too. Oh, it's in some Asian language. I assume Japanese. There's a small engraving here in Japanese. I don't know what it says, but I suppose chapter maybe or something. I have no idea. I can't really translate. Maybe Google Lens would help me with this. Nah, but look at this magnificent rectangle, dude. Man, that's insane. Chapter 2, 60%, round 0, 2022. Crazy. That's crazy. I hope I haven't patinaed it already. I feel like there's some patina starting to develop. Oh no. I might have put a finger on it. Well, rip. Rip. I might have put my finger on it already. Ooh. Nah, but this keyboard is simply magnificent. What can I say? I'm in awe, dude. I'm in absolute awe right now. I know. I'm totally fine with patina. It doesn't bother me. You should see my auger, man. It's full of finger marks. Not even my own finger marks, in fact. Because I took it to a small meetup and people were like lifting it and such. And they didn't take care. I didn't tell them.
It's all good, man. Like you said, it will develop anyway, so I'm totally fine with it, honestly. And patina on copper has to look so good. So let's see. Where shall I put this? So it's safe. Let me accommodate it real quick. So let's start working our way on the PCB. Sí, sí, no. Esta servilleta es la de lubricar switches. I've been lubing switches, so please excuse me for the whole mess. ¿It's gringo keyboard by chat? Sí, bueno. Es un teclado mío personal hoy. Bueno, esta noche. ¿Qué se monta hoy? Chapter 2 de Rook Design. Mañana bastantes cositas más. Pero hoy, esto. Estoy en racha, en teoría. Además, mañana se supone que me puede llegar otro teclado mío personal. No sé cómo, pero los compré con mucha diferencia de tiempo y tal, pero se han puesto de acuerdo. Y es como... No me voy a quejar. No me vais a oír quejarme, la verdad. Anyway, let's check the PCB. And the fitting of the stabs and everything, I gotta make sure, but... I'm just using some TX non-AP 1.2 mil. Sheesh. Okay, so the motherboard is already pre-installed in here. Let's take care of it. Carefully. I mean, you gotta admit that the darker PCB, like the black one, doesn't look that bad. I mean, the yellow one is dope, no doubt, but this one is honestly very elegant as well. It's a nice PCB. I should test it, I guess, but I trust McLovin, honestly. I think I'm gonna be fine. Let's speed run this a bit. No testing, YOLO. Right, so Z60 Revision 1 PCB from McLovin. Okay. Let's see. Si alguien tiene alguna duda, que pregunte en castellano, no hay problema, ¿eh? Estoy quedando en inglés porque hay gente que participó en la group by también conmigo de ese teclado y no son españoles, evidentemente, y quiero también trasladarles un poco mis sensaciones. Dark Kratos, guapo. Gracias por ese Prime. 5 meses. Thank you, bro. And yeah, Prof did really well. He's insane. Nah, but the keyboard is so nuts. It's so damn nice. I'm literally in awe. I just can't wait to have it done. So let's see. Stabs. Sorry if I forget how to talk in English or I just go completely apeshit. Randomly, but I've barely slept last night, so today my mind is completely cloudy and totally somewhere else. I should be, in fact, sleeping. But as you can tell, the hype got me, so here I am, you know? Here I am. Right, so let's take a look. Okay, so this one, just some touches here and there. Okay, this one I already had like pretty much done though. I have trolled a bit. Right, so I assume this one is exactly the same. Yeah. Okay, that works. Esta vez he probado un muelle distinto con los switches. Yeah, thank you so much, dude. I will, don't worry about it. You got my word for it. Spanish stream, always has been. Always has been. All my streams are both in Spanish and English. My English is far from perfect. Because being a Spanish person, it's already complicated enough. But I try my best. You know. Yeah, so let's get to it. Let's work on this wire. I'm just gonna put full 205, like I've always been doing recently. I really like this setup for TX stops, honestly. Full 205. Works really well. Mono gringo. Sí, sí.
Totalmente, además. Pero voy intercalando, no os preocupéis. Está todo controlado. Tutto controlato. A ver. Eso. A ver, es un tremendo memardo. No, Japanese, no, Japanese se me escapa. Japanese está muy fuera de mi liga. ¿Qué cojones de los Simpson, tío? Lo pondría si no tuviera las manos ya medio pringosas, tío. De hecho, me la he jugado mucho tocando el ratón. Entonces. Me la ha jugado bastante duro, la verdad. Pero tenía que ver el meme. Era como obligatorio, tú me entiendes. Y más siendo referencia de los Simpson, obviamente. Tengo la sospecha de que esos stabs me los hice un día, troleé y los guardé. Me da la sensación de que ya vienen lubricados, que ya les metí mano. Es la sensación que me está dando todo el rato y creo que estoy en lo cierto. Mala mía por no etiquetarlos. Como que ya tenían potingue. Pero bueno, como es 2-0-5 igual, ni me rayo. Les pego un repasillo, me curro los hierros y pa'lante. ¿Qué pasa, Bali? Pues nada, aquí chilling, montando un teclado mío personal. Hoy me ha llegado un teclado que la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara. Muchísimas ganas. Desde que vendí mi UTD no tenía ningún teclado rojo así oscuro, tirando a Burdeos. Y ahora por fin ya tengo otro. Y es como fantasía, la verdad. No, son TX, pero no son AP. Son regular. Igual de buenos, honestamente. De hecho, por ejemplo, Lightning Keyboards opina que los AP son peores que los normales, por un tema de que las tolerancias son mucho más prietas y eso en según qué escenarios es contraproducente. Y le entiendo, o sea, coincido con él, la verdad. Puedo entender su punto de vista totalmente. No, 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 con las keycaps descuida, son mías. Sé lo que tengo. Con las keycaps no habrá disgusto de ningún tipo, te lo puedo garantizar. Al contrario, van a quedar espectaculares. Porque cuando encargué este teclado, lo encargué con la especificación del set que le quería poner. Entonces, te digo yo que estoy jugando sobre seguro. Lo que pasó ayer con la spacebar de Scythe no es para nada lo normal, ¿eh? Para nada. O sea, es la primera vez que me pasa en mi vida. Y yo he comprado decenas de sets GMK. Tanto para clientes como para mí. Y nunca he tenido ese percance. Jamás. Entonces, de ahí mi profunda decepción. Porque jamás pensé que llegaría el día de que me compraría un set GMK y me trolearían de esa manera. O sea, que el control de calidad esté mejor o peor, lo entiendo. Que me falte una tecla tan esencial como una spacebar de 7 unidades, eso ya es inaceptable, inadmisible y no tengo palabras. O sea, es una vergüenza. Pero bueno, confío en que se podrá solucionar de buena forma, así que estoy tranquilo. La verdad. A pesar de lo malo, estoy tranquilo. Hoy también ha sido un día intenso porque, hostia, de buena mañana me han dado una mala noticia de un familiar. Todo está bien, por suerte ha sido un susto y tal, pero el día ha empezado mal y bueno. Pero la cosa ha remontado bastante, la verdad.
Ahora por suerte ya todo está bien. Y bueno. Primero lo malo y luego lo bueno, así que ya está. El día al final se me ha equilibrado bastante. Muchas gracias, Antonio. Si no, me llevo un susto de buena mañana, no os voy a mentir. Pero ya está. Y nada, ahora por suerte pues puedo montar un teclado mío para mí, relajarme un poco. Me gusta porque, como ya sabéis, llevo una racha muy mala desde hace un tiempo, lo sabéis. Pero esta semana he tenido bastante consistencia en todo, a pesar de que en el trabajo pues las cosas siguen yendo regulinchi y tal. Pero está guay porque ya he podido hacer un directo cada día. Estoy contento, la verdad. Llevaba una racha muy mala con los directos. Y espero que a partir de ahora ya la cosa mejore bastante. Y que puedan haber directos con mucha mayor frecuencia y que esté todo bastante más organizado. Tengo que relajarme. Ahora mismo no puedo. Ese es el problema que tengo. Que ahora mismo es jodido. Pero bueno, está bien, tío. Vendrán tiempos mejores. Como digo, no me rayo. No me rayo. A mí me mintieron tan a la cara ayer en el curro que he puesto el Open to Work en LinkedIn. ¿Qué me dices? Ya lo siento, tío. What the fuck? ¿Qué me dices? Me queda. Me queda, pero por mala gestión por mi parte. Por pura demora, realmente. O sea, a día de hoy no debería quedarme nada. Por quedar no debería quedarme nada. Solo teclados de compra grupal y ya está. Es lo que debería ser. Pero sí, claro que me queda. Y casi todo lo que me queda son cosas del año pasado. Cosa que ya es... No quiero ni hablar. Prefiero ni hablar del tema, la verdad. Más que nada es que porque se me cae la puta cara de vergüenza. No os voy a mentir. O sea... Es un asunto. Es un asunto. Sí son rachas, pero claro, a la gente le puedes dar explicaciones. Otra cosa es que te las quieran aceptar, ¿me entiendes? Si por explicaciones yo intento darlas, pero es lo que digo. Una cosa es darlas y otra que la gente lo entienda. De normal la gente ha sido muy empática y lo entienden. Pero yo también entiendo a la gente que se enfada. Lo entiendo perfectamente. Entonces... No puedo decir que esté contento, la verdad. Porque para mí está siendo un dolor de cabeza bastante grande. Que disfruto de cada uno de los montajes, ¿eh? Y tampoco me rayo, pero... No es un escenario ideal para mí tampoco. Desde luego. Entonces, no sé. En general, pues estoy un poco esperando que vengan tiempos mejores. Ay, el fitting este, de verdad. Es que lo malo es que como que la PCB tiene estos tabs. El fijar esto es más complicado. Hay que ir con cuidado. Y los TX Stabs aparte tienen un fitting bastante duro. Bueno, pero duro. Entonces hay que tener cuidadete. Ayer, ¿qué tal? Durmiendo mal. Muy mal. Muy, muy mal. O sea, he dormido menos de 4 horas. Menos de 4 horas. ¿Dónde me voy de vacas? No sé si voy a poder irme de vacas. Te lo digo con total sinceridad, ¿eh? Lo que puede que en diciembre la cosa remonte, pero a este verano algo me dice de que va a ser un verano de vacas flacas y de trabajar mucho.
No creo que pueda permitirme grandes cosas, pero evidentemente voy a intentar evadirme un poco. Pasa que tampoco me quiero evadir tanto teniendo a la gente como la tengo, por un tema de principios. Entonces, que un sábado me vaya por ahí, puede. No te digo yo que no, pero no me voy a evadir a lo loco cuando la gente está en modo pitchfork. ¿Do I need shims for this? No debería necesitar shims, ¿no? O sea, la PCB es de 1,2. Pasa que veo un poco sueltiña la PC. Bueno, los stabs con la PCB. Muchas gracias por entenderlo, Aidin, la verdad. Muchas gracias. Ya te digo, la gente normal ha sido súper empática y respetuosa y me han tratado muy bien. A pesar de mi pésimo servicio, las cosas como son, pero una cosa no quita a la otra, o sea, es una vergüenza. No te recomiendo, Cuenca, mira que soy de ahí, Lel. ¿Agobiado? No te imaginas. O sea, más que nada porque, como digo, la gran mayoría de gente viene de buen rollo y habla conmigo en plan de ¿cómo vas, tío? ¿Alguna actualización? Tal, sin agobios, todo bien. Pero hay gente que ya está en plan, Uri, hijo de puta, ¿qué? ¿Tu madre qué tal mea? Y claro, eso ya. Pues me jode un poco. Y encima hoy vengo aquí a montar un teclado mío y aún parece que me esté mofando, ¿sabes? O sea, viéndolo desde fuera puedo entender ciertas reacciones. Pero claro, se me cayó una pestaña de los stats. No sé ni cómo. No creo que la encuentre siendo tan pequeñita. Y menos a estas horas estando reventado. Así que es altamente probable que simplemente coja más. Efectivamente, ¿eh? De todo se aprende cuando acabes no cojas tantos. No, ya, desde luego. La madre que me trajo. No, no, no. Puedes contar que no voy a coger. Vamos, es que antes me cojo yo los dedos en una prensa hidráulica, tío. Paso, paso. O sea, estoy más que escarmentado, te lo puedo asegurar. O sea, estoy mega escarmentado, te lo puedo garantizar. Bueno, ya hablamos, cuando estuve en Madrid ya hablamos de esto. Ya sabes lo que hay. ¿Cuál es el teclado más raro que he montado? Pues lo comenté justamente recientemente en un directo. Un teclado literalmente único en el mundo. Solo hay uno. Que es un teclado con interruptores electrocapacitivos Topre. Un Leopold 980 FC 980C. Montado en una caja de color morado, con un acabado premium hecho por una empresa estadounidense, con pintura al polvo. Con unas teclas muy peculiares que si las vierais fliparíais. Bueno, es que el vídeo está en YouTube, o sea, lo podéis ver en YouTube. Lo podéis ver en YouTube el vídeo, está ahí, está ahí. O sea, cuando lo veáis, entenderéis por qué digo que es tan especial. Porque es algo bastante raro. En el buen sentido. Es muy, muy único. Es un teclado con una estética muy especial, muy loca. O sea, yo creo que cuando lo veáis sabréis cuál es. Costó más de 1.500 euros. Ahí lo dejo. Solo la carcasa, $800. Solo la carcasa. Creo que con eso he dado unos cuantos detalles. Evidentemente me lo encargó una persona pudiente. Entonces,
Sí, ese es el del pin. El del Orzas, no. No está la build subida. Aunque estaría bien subir el BOD. El más barato, 100 pavos o algo así. ¿Algún budget de estos? ¿Cómo no? Bueno, ahora viene mi pesadilla, mi gran mayor pesadilla, lo que viene siendo soldar plateless. Literalmente soldar plateless. Va a ser un asunto bastante importante. Sí, no, me voy a morir. O sea, me voy a morir muy fuerte. Esto. Tengo mis dudas de qué es cada cosa. Tengo como unas cosas blancas y unas cosas negras y no sé dónde va cada cosa. Y no hay build guide. Ese fey, ese. Pasa el enlace. Para que la gente lo vea. Ese. El one off. No, las switches son los Sacramento. SP Star Sacramento. Eran para el Kikult, solo digo eso. Muchas gracias por la suscripción, Marta. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Como Grim muere en directo, sí. Jejeje. Sí, básicamente. Bueno, parece que los switches por lo menos se agarran bastante bien a la PCB, ¿no? Sí. Jeje. Algo bueno, por lo menos. Qué bien. No se llegan a agarrar y a mí me agarran directamente. Menos mal que estos switches se agarran a la PCB. Menos mal, me ha tocado la lotería. Se llegan a no agarrar. A mí me da una embolia, ¿eh? Y más a estas horas y sin haber dormido. Se agarran. Vamos, gente, gritad conmigo, si sí se puede. ¡Sú! Un poco de cherry pick para el backspace, ¿no? ¿O qué? Me convence. We got a winner. ¿Por qué pongo las esquinas cuando es plateless? Soy retrasado, ¿no? Altas posibilidades de que sea retrasado. No sé por qué pongo las esquinas como si fuese esto una plate o algo, tío. No sé ni qué estoy haciendo ya. Socorro. Voy a quemar mi propio teclado en directo y sin ningún tipo de miedo ni temor, ¿eh? O sea, hoy voy a por el jackpot. Hoy voy a por la. Queremos la Champions. A ver, se buscaba una estética como ochentera, rollo. Tracksuit ochentero. Típico chándal, colores así muy. Bueno, ya veis los vibes. O sea, yo creo que quien ve la build entiende lo que se quería hacer, ¿no? Es que básicamente el cliente vio el set de teclas, se enamoró perdidamente de él y quería una build con temática así ochentera el esquema este de colores muy loco de chándal de la época, ¿sabes? Y así es como se concibió el proyecto, básicamente. Así fue la cosa. Entiendo que no es un teclado para gusto de todo el mundo, pero tendríais que haberlo probado, en persona. O sea, os digo que los switches Topre tienen su encanto, ¿eh? Si no los habéis probado nunca, si tenéis alguna vez la oportunidad de ir a una quedada, la próxima quedada de teclados que haya en España, si se me da permiso, voy a intentar darle bombo para que os enteréis de cuándo es y dónde es. Si se da la oportunidad. Y a ver si nos vemos. Y de así de paso probáis teclados y veis cositas. Incluyendo los míos, claro está.
Porque allí vais a poder aprender muchísimo. De encargo hoy nada, mañana sí. Yo os digo, los Siege Stoppers son especiales. Fey, 7B, habrá segunda versión. Gok está trabajando ya en la R2. O sea, podrás comprarlo, literalmente, si te esperas. No sé si va a ser igual que el R1, ¿eh? Puede que haya muchos cambios. Está en ello. No sé. No se sabe qué va a ser. Buenas, ¿qué tal, Super White? ¿Qué pasa, Lizard? Es un teclado mío personal, tío. Es el Chapter 2 de Rook Design, la RAM privada, la R0. Este teclado es una unidad de preproducción. Podría considerarse un pseudo prototipo, casi. Tenemos problemas con la test suite. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Unos problemillas con la test suite, como el que no quiere la cosa. Qué maravilla que los switches queden bien fijados en la PCB, ¿eh? Qué alivio. No sabéis lo fuerte que hubiera pringado si no se estuvieran enganchando, No sabéis el suplicio que es de tener que soldar plateless y que tus switches no se enganchen bien con sus patas en la PCB, ¿eh? No os hacéis una idea de lo muerte que es eso. No, no lo querráis nunca, gente. Sed felices. Luego entraremos en el maravilloso juego de que estén los switches rectos. Que eso ya es otro tema para otro día. Por cierto, en cámara los switches se ven como muy negruzcos, pero son verdes, ¿eh? Quiero aclararlo. Que estos, como decía antes, en su día los compré para mi Keycult. Pero como ya no hay Keycult, pues dije, bueno, los tengo aquí. Son full nylon. Son SP Star. Son buenos. Se pueden montar. Habrá que aprovecharlos.
Vi el teclado nuevo de Nate. No, pásame. Justo he hablado hoy con él y no he visto el vídeo. Así que, buena esa. Buena esa. Ese Nevermind, ey. Mil gracias por la raid, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿qué tal? Thank you, thank you. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal fue el stream? ¿Cómo estamos? Estoy montando un juguete mío. Y me hace mucha ilusión. Llegáis un poco pronto, porque todavía estoy aquí pico pala, soldando y eso. Pero os aseguro de que si os quedáis, el teclado os va a sorprender. Os lo bien aseguro. A ver qué ha hecho este buen hombre ya. ¿Qué ha hecho este buen hombre ya? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Eh? Es el Cyberboard, ¿no? El Smoking LE. Es el... Sí, es el Cyberboard, ¿no? Bueno, este lo montó hace días ya, ¿no? Me suena que esto lo montó hace ya... Ah, no, es de hace un mes el vídeo. Es de hace un mes, ¿no? Este le dije yo que lo comprase. Básicamente. Lo vi en My Keyboard y le pasé el enlace. Le dije, tú, compra. Cling, cling, cling. Literal, ¿eh? Literal. Dije, es el momento, Nate. Comprar, 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 comprar. Just buy it. No just do it. Just buy it. Es como yo recomendando el Cycle 7. Just buy it. A ver, Pracker, seamos sinceros. Yo vacío carteras ajenas. Pero ¿en qué momento he traicionado tu confianza? Di la verdad. O sea, yo te vendo cosas. O te digo que compres cosas. Pero de las cosas que has comprado, ¿cuál te ha decepcionado? Di la verdad. Di la verdad. ¿Que te saco la pasta? Sí. Pero siendo sinceros, di la verdad. ¿Te he mentido, Pracker? Sé sincero, tío. O sea, te fundió la pasta como un cabrón. No te... Eso es cierto. Verdad es como puños. Pero dime si te he mentido. No decepciono. Esa es. O sea, yo cuando digo que la gente se estampe en cosas, generalmente lo digo por su bien. Pero trato con drogad. Ya, es verdad. Esto se podría considerar una vertiente de la ludopatía. Estoy en un limbo burocrático peligroso. Es verdad. O sea, es un asunto. Es un asunto, la verdad. Pero bueno, oye, yo qué sé. Aquí cada persona tiene sus vicios. Unos más ocultos, unos menos. No recuerdo cuál. No sé si me mencionaste el modelo. Honestamente, estaba derretido. O sea... Vale, no me lo mencionaste, pues. Que no es mucho, pero dos para dos, pero no dejan de ser cuatro. Es que este hobby no es barato. Aunque se está mejorando la situación. Recordemos que el Cycle tiene un precio de la hostia. Y yo sé que hay más proyectos baratos en camino. Que van a merecer mucho la pena. Bueno, el Molly. No sé si habéis visto el Molly 60, pero es mega barato.
Re65. ¿Cómo hace Cicladete de putos locos? Está currando con él todo el día, es una maravilla. Mejor es comprar uno y ya, dejar de ver teclados. Ya tengo 5 y 2 o 3 en camino. ¡Bienvenido al Club Máquina! Yo ya lo comenté ayer, que si hubiese empezado ahora en el hobby con un Kuka, Zoom, etc., me hubiese quedado contento y tendría mucho dinero en el banco. Facts. Pues para cuando un teclado mío. No te voy a engañar de que ha habido una conversación reciente. Y aunque no os lo creáis, lo estoy intentando. ¿Vale? El problema es que evidentemente si quiero prototipar algo, eso requiere dinero. Y a día de hoy el dinero no abunda. Entonces, mal. Pica buenas. PCB 65 barata. Suelta. Es que no todas las PCB 65 son compatibles con todo. O sea, no sé si por PCB te refieres a teclado completo. O solo única y exclusivamente placa base. Suelta las Dolts. Esto suena en plan a manos arriba. Esto es un atraco. A ver, sabes que si las vendo, vas a ser el primero al que la avise. O sea, no tienes mucho de qué preocuparte realmente. Aparte de que ya te solté de que estoy pensando pensamientos. Entonces, no estás muy lejos de tenerlas. Y de hacer crowdfunding. Nah, eso no lo quiero hacer. Prefiero pagar yo los prototipos aunque tarde más. No quiero meter a nadie a pagar prototipos míos de nada. Me parece un poco troll. Aunque bueno, si alguien se prestara a ello, aún sabiendo los riesgos, pues oye. Tampoco diría que no, pero siendo full consecuentes de que a veces los prototipos salen bien. Y a veces salen mal. Entonces, la parte buena, que si sale bien tienes un pedacito de historia. Que eso también está muy guay. Aparte, yo evidentemente trabajaría con diseñador reputado, haciendo las cosas bien, sin fliparme. Con lo cual las posibilidades de que salga bien son altas. No voy a reinventar la rueda. Solo voy a customizarla. Se entiende, ¿no? No me asustes, Antonio. No me asustes. ¿Debería asustarme, Antonio? ¿Es un momento de hacer un timeout, Antonio? Es broma. Vamos a ver qué es. La 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 la.
no tiene mal aspecto a priori. He visto cosas peores en mi vida. Ya veo. Básicamente, esta es una respuesta a Wooting comiéndole el pastel a prácticamente todo el mundo muy duramente. Pero muy duramente. O sea... ahora mismo Wooting se está literalmente garchando a todo el sector de los teclados gaming. Básicamente. A día de hoy, si tienes un teclado gaming y no es un Wooting, algo estás haciendo muy mal. Básicamente. Wooting. Wooting. O sea, no os voy a vender la moto. El teclado suena pocho, pero para jugar es lo mejor que puedes comprar con dinero. Así comercial, que te venga rápido. La tecnología es increíble. El software, por cierto, me han comentado que ahora es web. Que ya no se instala. Es web browser based. No hace falta instalar ya. Y se le pueden hacer cositas. Que eso es lo divertido. Eso es lo divertido, chaval. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tú? Vaya spammer, ¿eh? ¿Qué pasa, Miglis? ¿Cómo estás, my friend? ¿Qué? Wooting más tofu win. Bueno, o una fiel de 2 kilos. Que spoiler, igual montó alguna. Charlie, tío, descansa. Buena nit. Ánimo con el madrugón. Cuídate mucho, brother. Estamos al toque, ya tú sabes. En el cielo no se puede montar, creo. Creo. Me parece que no. Por el tipo de mounting que tiene, creo que no. Spoiler, lo haré mañana. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que podría hacerlo. Pero tuve una special request por parte de mi cliente de que no quería que se hiciera en directo. Así que me jode un poco, pero le voy a hacer caso. Sin entrar mucho en detalle, porque no quiero decir quién es ni que se me escape, pero es una persona... es una persona... con influencia. Let's leave it there. Let's leave it there. Lo que más me va a joder es no poder sacar fotos. Bueno, a ver, fotos voy a sacar, supongo. Pero ahora mismo digamos que hay NDA. Ahora mismo hay NDA. Voy a intentar negociar para que a posteriori haya contenido, porque considero que merece mucho la pena y creo que él va a entender que yo quiera hacer contenido. Porque es una build muy tocha.
El Re 65, no. Alguien de OF LOL. ¿Qué es OF LOL? Ah, OF de... Vale, ya he entendido. He entendido, he entendido. ¿Te imaginas que llega el día, Marta? Teclado de Pedro Sánchez. ¿Te imaginas con su cara en un engraving en la parte de atrás? Hacemos el PSOE 60%. PSOE 60. En la parte de atrás, un grabado de un perrito, de un doge con la cara de perro chanche. Mitad perro, mitad chanche. Sería gracioso, la verdad. ¿Cuánto me das si le hago engraving al Sonnet con los líderes del PSOE? Joder. Sí, hombre, cabrón.
Coño, ¿qué es esto, el anuncio? ¿De qué era el anuncio? LEL. Ok. Pues nada, listo. De Coca-Cola y condones. Planazo, la verdad. Suena planazo, tú lo sabes, yo lo sé. Coca-Cola y condones, ¿qué puede salir mal? Ay. ¿Qué tal llevo los encargos? Como el orto, no te voy a mentir. Pero bueno, cuenta la leyenda que de todo se sale, ¿no? Estamos en ello. We're on it. Que se me huela el paper. El kitchen paper. A ver, ¿cómo está esto? Tiene buena pinta, yo creo que se puede montar, ¿eh? Looks good to me. A ver. Vamos a ver. Para la gente que ha llegado tarde, o la gente que no ha estado atenta, o para la gente en general, vais a ver de nuevo la carcasa. Más que nada porque es que tengo que abrirla. Entonces, echar un ojo. Porque el teclado es un asunto, ¿eh? Putivuelta, la mítica. A ver. Esto es el bicho, ¿vale? Chapter 2, 60%, round 0, versión de preproducción. Lo mejor es esto, mirad esto. Entonces, ¿y por qué no habéis visto las teclas todavía? Dadme tiempo, dadme tiempo. Que luego os voy a sorprender. ¿Qué punta de tornillo es esta? LOL, qué cosa tan chiquita. ¿Tan chiquita? No creo, ¿no? What the fuck? ¿Qué clase de punta de tornillo es esta, tío? What? ¿Qué han usado para esto, tú? Hostia. Sí, en Oblotsky. ¿Qué mierdecilla de tornillos? Pero bueno, Prof me ha dicho que hay recambios, ¿eh? Que los tornillos estos que vienen puestos son de la de Sim y son una caca. Ha puesto tornillos mejores en la bolsa para que los cambie. Wow. These stock dead Davidson screws are not the best. Phillips head though. Very small, but Phillips head. Be careful not to scratch your keyboard when disassembling these. Because it's very easy. Since everything is at the edge of the case, it's easy to scratch your case while unscrewing these if you're not careful. So make sure to take some extra steps, take your time, and don't mess it up. Lo de dentro del peso es otro tipo de punta. Voy a investigar cuál es. Creo que es esta. Puede ser. Una mentira. Creo que va a ser esta.
Me la juego. Quiero verificar. Ah, no, no viene muy apretado este tornillo. Ahí va, se me queda la broca dentro. O sea, la puntita. La broca, digo, la punta de este tornillo. A ver, no es una broca. Este, de hecho, viene un poco stripped, ¿eh? Ey, 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 que viene un poco stripped el tornillo este. Ah, porque son los de la de Sin, claro, tengo el repuesto entero. Tengo GMK Blot, que va. GMK Webs está guay, ¿eh? Vaya manos. Ya. Pequeñas. Mira, mira el teclado, mira mi mano. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sin exagerar. Date cuenta, ¿eh? Es un pequeño problema a veces para manipular cosas tan chiquitas. No te voy a mentir. No es lo mejor. Hostia, está guapo esto, ¿eh? Está bastante guapo esto, ¿no? Alright. Uf, lo que pesa esto para levantarlo ahora, qué suplicio, tú. Fuck. A ver, un momento. Con orden, por favor. Orden. Orden, porque esto es complejo. La logística detrás de este movimiento es complejo. A ver. Con mucha calma. A ver. Now we do a flip. Vale. Estos son los tornillos de la de Sin y los voy a descartar todos. Y casi se me vuela el papel entero. Vaya risas. Y yo aquí casualmente holdeando todo un teclado que me ha costado un riñón. A ver. Vale. Parece comprensible el montaje. No, no, calla, calla, me muero, ¿eh? No hay una guía de montaje como tal todavía, no hay nada, entonces, bueno. Yo entiendo que evidentemente pues tengo que poner los gaskets. Y hay unos cuantos, así que... En los laterales no sé si tengo que poner alguna especie de cosa, porque aquí tengo... Ah, no, son bumpons, todos son bumpons. Puedo elegir poner bumpon blanco o bumpon negro. Evidentemente voy a poner bumpons negros. Vale, pues entonces el montaje no es tan complejo realmente. Me estaba giñando un poco, pero creo que no es un montaje tan difícil. ¿Son del mismo tamaño? Parece ser que sí. ¿Todos del mismo tamaño exacto, seguro? Esto aquí dentro no cabe. ¿Tendré que poner los tabs en la PCB? Igual tengo que poner los gaskets en la PCB y no en la case. Porque en la bottom los grooves... Ah, no, vale, ya está. No he dicho nada. ¡Hola! Pero la aplicación es chunguísima. No me lo puedo creer. Socorro. So I'm not too sure whether I should put the gaskets on the actual PCB or inside of the case. My logic, due to all the previous gasket mount boards that I've built, tells me that I should place them inside the case, not on the PCB tabs. So I will not be applying them in the actual PCB, and I'll put them in the inside part of the case. But a build guide would be appreciated, perhaps. Because, yeah. Some things are obvious, but some are not that obvious.
Anyway, the machining is excellent, so that's a good thing. Let's begin. Me va a costar la vida poner estos gaskets, os lo digo ya. Mirad por dónde los tengo que poner. Por la parte de dentro, arriba. ¿Veis esos conductos de arriba? Porque quiero dejar nota para prof. Para cuando vea el bot, que es el VOD, que sepa lo que comente. ¡Hacerse re chulo! Pues claro, tío, a ver si ligo, ¿no te jode? Capa. Si tengo novia, cabrón, que chulo ni que chulo. Y la quiero mucho, ¿vale? Es para que prof, el diseñador sepa lo que pienso. Para dar un poco de feedback. ¿Vale? Esto va a ser una aventura, ¿eh? Iba bien hasta que me... Hasta que dejó de ir bien. Buah, esto requiere técnica, ¿eh? ¡Ay, mi madre! No, no, es... Es la ubicación que es difícil de colocar. Buah, chaval. Esto tiene su complejidad, ¿eh? Os lo aseguro. Oh, shit. Ahora es cuando me dice, no, si tienes que poner esto en la PCB, ¿qué haces? Me rayaría, ¿eh? Bueno, pues puse uno, XD. Tardaré un ratillo, ¿eh? Joder. Shish. Alright, let's keep going. Estilo puesto perfecto, he aprendido. He mejorado mi técnica, chicos. We got it. Oh, lo he clavado, tú. Ha quedado perfectamente plano. Sheesh. Nada, nada, firma. Esto es cine, chavales. Pillar el cigarrillo porque esto es cine, ¿eh? Hostia. Qué suerte. Yo las 2-3 no soy dev, soy de ciber. Hay mucho developer aquí, ¿eh? Pero muchísimo, te lo aseguro. Da para montar startup, ¿eh? Te lo digo de forma totalmente seria.
Dejando wounds por todos lados. Bueno, a ver, depende de lo que se haga, ¿no? Y de quién lo haga y esas cosas. Digo yo. Voy a montar empleo en InfoJobs. See you backends. ¿Estás buscando backends o qué? Sí, hombre, ¿te imaginas? Sería muy surrealista acabar con una oferta de trabajo por montar teclados en Twitch, ¿eh? Yo no te digo nada. Podría ser altamente surrealista. Además, yo no me cierro puertas. ¿Tú sabes aquello del nunca digas nunca? Yo qué sé, yo... Yo solo vine aquí a hablar de mi libro, ¿no? Buah, tío, este gasket me va a joder la vida. ¿O no? ¡Holo! De locos, tío, uno menos. ¿De qué trabajo? Yo soy backend, de hecho. Yo soy backend, ahora mismo trabajo con PHP. Pero yo soy backend. Bueno, soy full stack, he hecho de todo. Pero ahora mismo backend. No, literalmente programadores. No se podía saber, ¿eh? Me gustan los teclados. ¿A qué me dedico? Soy malabarista en el circo. ¿Te imaginas? Sería muy random, ¿eh? Nah, suele ir muy relacionado. Mucha gente que le molan los teclados y tal está metida en trabajos de informática. Es muy habitual. Es muy habitual. No siempre, pero es muy habitual. Bien, con CV para mí. Muy loco en España, 100% no me habrá hecho. LEL. Ay, pues cada día estoy más quemado con el management de mi curro actual, solo te digo eso. Pero bueno, cosas. Vale, tenemos esto bien, vale, esta mitad está bien. ¡Oh! Joder, ni que tuviera el ventilador al máximo de potencia, tío. Si está bajete.
¿Por qué sale todo esto volando ahora, tú? Yo soy de soldar, pero porque me gusta soldar, simplemente. Me gusta sufrir con mis builds. Forma parte del entretenimiento, ¿sabes? Hostia. Vale. Ya. Qué bien. A ver. A ver qué tal se me da con esta parte de aquí. De verdad que no se me da tan mal, ¿eh? Joder. Pensaba que literalmente iba a trolear bastísimo, pero qué va, aparentemente estoy enchufado. Me gusta. Estaba siendo yo muy catastrofista, pero no es tan grave como parece. No, si mi problema son los JST, calla, que luego hay que poner uno, ¿eh? Y va por este hueco de aquí, ¿eh? Voy a morir. Voy a morir. Conozco perfectamente mis debilidades. Vaya liada. No me ha gustado tanto. Mejor. No me digas eso. No me lo digas. Que sea sorpresa. A ver. Es verdad, el Cycle 7 estaba bastante más fácil que esto, ¿eh? Es verdad que no es el build process más fácil del mundo, ¿eh? Tiene sus cosas, pero bueno. Hay que echarle emoción a esta vida, ¿no? O sea, disfrutas con mi sufrimiento, literalmente. Qué cabrón, tío. Tú, pimentazo, tú no eras de por aquí cerca, tío. El día que te vea te voy a canear, eh. Te voy a canear, pero bien. Vaya, tío. Vaya, tío. Disfrutando con el sufrimiento ajeno y lo dice y se la pela, ¿eh? Dice, no, sí, a mí me da igual, o sea, te he visto puteado y me estaba echando unas risas. Y no se esconde, él te lo dice y ya está, ¿eh? Torrevieja de Cante, vaya, vaya, vaya. O sea, que vecino de él lo cuente, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Bueno, aquí sí hay, de hecho. O 800 kilómetros. Un par de depósitos de Ibiza, tampoco está tan lejos. Está bien. Está bien. Hostia, pero para quitar la tapa esta me voy a morir, ¿no? Buah, tengo que quitar el peso. ¡No! Bueno, vale.
Evidentemente voy a cambiar el set entero de tornillos porque el bueno de Prof nos ha puesto tornillos de mejor calidad. Porque estos plateados son de Davesin y son un poco malos, la verdad. No son los mejores tornillos. Son funcionales, cumplen para hacer el ensamblado, pero unos buenos tornillos siempre se agradecen, unos Torx y así. No sé qué me voy a encontrar, literalmente desconozco. Creo que es JST normal, creo que no es un Easy Mate ni nada de eso. Pero como os dije, este teclado es una versión de preproducción. Entonces pueden haber cambios en el diseño y correcciones. Somos un poco conejillos de indias, en cierta manera. Han habido prototipos, ¿eh? O sea, han habido prototipos, esto es preproducción y luego ya group buy. Para que entendáis un poco el lapso. ¡Oy, va! ¿What? ¡Oh, vale! ¿Cómo pesa? ¡Wow! Okay. No me digas que es otra punta de tornillo diferente. Ah, no. Okay. Vale. La PCB se atornilla a la caja porque tiene agujeros. La propia PCB tiene unos agujeros y tendré que colar tornillos por ahí, en teoría. Vale. Sí, el peso se atornilla a la case usando los agujeros en la PCB, se supone. Está interesante, ¿eh? Me la chilo, no te preocupes, no estoy aquí, estoy aquí. Esto entiendo que va así. Y voy a empezar a sacar ya los tornillos buenos. Y voy a empezar a emparejarlos para saber cuáles son cuáles. Tres anuncios, de hecho, LEL. Pues ya lo siento, tío.
Tu pimentazo, no digas eso, hombre. Que Manu es pana, tío. A Manu me lo respetas, hombre. Respeta al bueno de Manu, tío. Recordemos que Manu ha traído los cycles a España, ¿eh? Manu ha traído los cycles a España. Respeta a Manu, hazle así. Porque literalmente ha hecho la épica. A Manu cuídalo mucho, ¿eh? Que es nuestro tesoro nacional, te lo digo ya. El peso al bottom. Sí, 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 es una historia rara, tío. O sea, me mola, es original, pero no es el montaje más fácil que he tenido, ¿eh? O sea, es un montaje que requiere cierta expertise. It's not an easy building process, in my opinion. It's not the worst, but it's definitely not hyper easy for anyone to do. ¿Cómo se nota la confianza con Manu ya, eh? La gente ya le... Aquí hombres pidiendo besitos de Fresi y de todo, ya. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea, las confianzas que pilla la gente, eh. Me parto. El peso al voto me conecto el JST a la PCB. ¡Socorro! A mi prof me ha hecho una chuletilla, que es lo que ha dicho Manu también. O sea, voy a seguir los pasos de ambos con todo el amor y paciencia del mundo para que todo salga bien. Por favor, que no se me rompa. ¿Qué habla la Bauter? A mí es que me ha dicho que ponga el cable en la PCB. Qué cosa, tío. Es que estoy valorando como mis opciones de vida, ¿sabes? En plan... Estoy pensando, o sea, es que no sé qué es más fácil. Porque aparte, Manu, o sea, soy malísimo con los JSTs, o sea, pero malísimo. Soy horrendamente malo. Bueno, ya es sabido por todo el mundo, cada vez que monto un teclado que tiene JST, sufro lo que no está escrito. Por algún motivo. No es mi fuerte. O sea... And feed it through the hole. Vale. Es que no quiero tocar mucho el peso, tío. Bueno. A mi forma de entenderlo, esto va full para adentro, con cariño. Yep, yep. Ahí va, ¿vale? Se asoma para el JPST. Y esto está en su sitio. Con mucho cariño, ya lo veis, ¿vale? Os fijáis. Okay, attach GST, okay. Screw the top and the bottom pieces together. Okay. Oh. Okay, ya sé cómo funciona. Coño, pues está guapo, ¿eh?
Nice. I like this. Ahora me faltará un poquito de clearance en el cable, ¿ok? Slightly longer cable, maybe. Nah, puedo hacer un poco de twisting. Aquí. Ojo, justito esto. Tío, creo que es más fácil, no es coña, sacar la Dauter, conectarla. Casi, casi, ¿eh? Ya. Ahora me sobrará cable, ya verás. Yo no quiero que los cables vayan por fuera de su channel. Hey, we're still building, yes sir. About to finish though. Hopefully. If I did not mess up anything, pray for me. I mean, I have to say it's not the easiest building process ever, but it's fun. It's definitely fun. And quite interesting in my opinion. Not any actual issues. I'm just not sure whether I should install the gaskets in the case or at the PCB tabs. That's one thing that makes me wonder, but other than that, it's been pretty much a smooth sailing up to this point. So I'm very happy. So far, so good. I've had much worse build experiences, like much worse. This one is totally fine. So far, so good. At this point, I should in fact be able to test the PCB, I think. I'm not too sure whether it's a good idea though. But I'm quite tempted to try. I mean, I've soldered everything, so I guess I should be fine anyway. So yeah, now comes the tricky part, because I don't have much more space. I think I'll be fine though. Will I? Okay, this is a bit daunting. Yeah, because this thing is lifted now, so how do I screw it together like this? Does it fit? Let me try to install it properly, because right now I'm a bit scared. So that's how it sits. Feels a bit raised. Am I doing this right? I don't want to damage anything. Let me put it first from the top. Yeah, so that's the way it fits. Okay, now it goes. Maybe some gasket was obstructing it. Strange. I'm not too sure everything's... No, 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 él me ha dicho que lo haga así, ¿eh? De verdad, aunque parezca literalmente una locura. Es como he entendido que lo tengo que hacer, tío. De verdad, es muy raro, pero... Pero esas son las instrucciones que tengo, ¿eh? Yo, Zubi, how's it going? Hey! What's up, guys? Thank you so much for the raid, man. What up, what up? We're building the chapter 2...
Round Zero from Rook Design. How's it going, guys? Thank you so much, dude. Long time no see. How did the stream go? Hope you're doing well, man. I appreciate it so much. Thanks a lot, dude. Sí, Manu, es muy raro. Estoy bastante confuso, de hecho, no sé. Porque ahora me queda esto como semi... No sé hasta qué punto ha entrado del todo y tengo que atornillar, ¿sabes? Es como que creo que tengo que aguantarlo con una mano mientras meto los tornillos. Porque si no, la PCB es que va a vencer hacia abajo, es que se va a caer. Creo. Es una historia rara. Thank you so much, dude. Get some rest. You did share the love, man. Thank you so much, dude. Really. I'm a bit lost with this build process, though. I mean, I'm not the best builder by any means. So please take my words with kindness, because I'm not the best by absolutely any means. But, yeah. Some things are a bit tricky. Oh shit. The screws are a bit long, but let's see if we can do this. Uh-oh. Are we doing this? Oh wait, wrong fucking head actually. Yo. I'm fucking stupid. Oh, it's a totally different head. Oh, wait. What's going on? It's a different head. My bad. I need to take it slow. Also, the fact that I slept less than 4 hours yesterday is not helping it. Okay, let me see. Okay, now we're talking. I think. No, actually, a tiny bit smaller. This one? What head is this? Am I fucking it up? Am I fucking it up? What's the actual proper head for this? The fuck? Okay, I got it. Damn, that took me a while. Ah, it works. I got it. These improved screws have a different top. Well, different head. So, make sure you check that out while assembling it. But it works. I got it, guys. I'm on the right path now. At first I was really confused. But again, please don't take me too seriously today, because I'm basically sleeping. I'm about to fall asleep live on stream. You don't want to see that, trust me. You do not want to see that happening. It's not now. Right. The machining and everything is fucking excellent. It's spot on. It's so nice. And the anodization and everything is so good. The finishing in itself is magnificent. Absolutely magnificent. Okay, buddy. Alright. Una sola build. One build only. Okay. Oof. That's gonna be tough. Okay.
Wow, vale. Uf. I hope I didn't get that patinet, because I feel like I've just patinet the weight for sure after doing this. I'm absolutely convinced those fingers are gonna be in there. Nah, it's heavy as a rock, I'm telling you, Skullhead. It's so heavy, it's a chunky boy. And it's the 60%, imagine the 10 kilos version, man. This is the 60% and it's chunky. Imagine the TKL. I guarantee you, you will not be disappointed, man. Okay, so I'm trying to locate the holes here. So three, and I believe then there were two holes, but where? So one, two, three holes. Man, I had them located and now I lost them. The fuck? I don't think that's one. Nah, that's a switch hole. That's a switch hole. I wish these holes had like marks in the PCB to make them more obvious, but I think that this PCB is also being used in some other model. Also, am I meant to use only three screws for this? Huh. Woo! I'm absolutely scared right now. Am I gonna mess it up? Hopefully not. So, no. How the fuck? What? That's impossible. Unless I'm using the wrong screws for this. Houston, we might have a problem. I don't want to bother Prof because I know he's sleeping, but there's something going on here and I'm not too sure I can solve it. What? Oh, wow. So we might have a problem. We might have a problem. No, el peso está en el sitio, pero el problema es diferente. Los tornillos creo que no pasan por los agujeros. I'm not too sure how can I put the screws through the holes with the switches on. Okay, they fit. Fake alarm. They actually do fit. I have to wiggle them a bit. Sorry, I got scared, okay? Bear with me. Is it? But it's not screwing in fully, what? Different length, maybe? Yeah, I think the ones from Dadesen are a bit longer, though. Eh? What? Is this a short screw of any sort? Nah, this should be it. I think it doesn't screw all the way. Pasar el tornillo primero, ya, pero es que lo paso. Pero no llego a atornillar al fondo, Iñaki. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, camarada? ¿Qué tal todo, chavalote? No logro atornillar al fondo. O sea, pasarlo lo paso. Pero no atornillo al fondo, no llego al fondo. Y creo que el tornillo este plateado es más largo. Un pelín más largo. Bueno, es evidente. Es más largo. O sea, voy a probar el plateado. Mm.
Bueno, no es magnético, eso ya es un comienzo bastante complicado. Usa el de la E, sí. Ya, ya, ya. Buah. A ver. Vale, este sí cierra. Este sí cierra. This one fits. The black ones don't fit. They don't bite the bottom of the whole thing, so I cannot really put them in. Uh-oh, and this one fell. Don't tell me that. I'm gonna put some ugly patina in this, I think. Yes, I'm from Spain. From Catalonia. I live next to the Barcelona area. Yeah. Oh man, the last position of the two screws at the top, those are making me a bit anxious. But I think I'll be fine. Let's see. Okay, so this has worked. Vale, ahora viene lo chungo. This is the complicated part. The last two holes that I have to put a screw through are right here deep inside the case. Okay, let me try that. Carefully, I don't want to scratch anything. Carefully. Okay, so that one went in. Okay, there we go. No, oh, y que me da miedo joderlo, tío. I'm scared. Wow, that thing got fucked. Let me see. Okay. Let's try that again. Again, I'm sorry if I'm making this too much of a mess. I'm not the best builder by any means, but bear with me. So in theory I'm done. I need to put the bump on, so. I'm gonna use the black ones, because I think they fit the theme better. Why do I bite my nails? No! No! Uh-oh. I don't wanna put more patina in this. Shit. Okay. Sí, sí, la cabeza pasa bien, pero tienes que meterla entre los switches, porque los switches están como en medio. Los laterales de los switches están en medio y tienes que colar el tornillo, que en este caso los de adhesin no son magnéticos. Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y al pegar los pies me estoy levantando parte del pegamento, cosa que no me emociona especialmente, pero estamos bien. Exacto, es que los switches literalmente están en medio, entonces cuesta. Friendly reminder that I should really stop biting my nails. Oh man. Why do I bite them? Seriously. Come on. Alright. I think I succeeded. Oh man. Between my fat fingers and the bitten nails.
What an assortment of talents I have. Alright, so we're done. Sheesh. Man, this thing is heavy. Chunky boy. Let's try it. And hope everything... Okay, so... Funny moment. I might lose my audio. If the audio goes off, I'll fix it. Okay? Wait. Just wait. Okay? My audio might just die in 3, 2, 1, ka-chow. Oh, it didn't. Venga, Marta, descansa. Descansa, descansa. What I need. So, how do I... Okay. And this cable is so stiff. Ooh, that USB port, baby. Hey! Oh, RGB! The fuck? It's lights! It's a light show! What's going on underneath? Is this gonna have a polycarbonate bottom? Sheesh! Okay! Ciao! Showtime, baby! Yeah, that USB slot is so fancy. I really like it. It looks fantastic. It looks really cool. Let's see. Well, actually, I should fucking test the switches for once. Imagine I've done something wrong. Come on, please. Just don't. Let me see, let me see. Okay, so all of this works. Everything seems to work just fine. Yo, it's alive! Okay. It's alive! Okay. Oh, these have a different mapping of some sort. I don't know what's the stock mapping for that. Let me see if it recognizes it. Let me see it. I'm trying Switch Hera, which is a standalone software. Let me try Bia right away. Hold on for a second. I mean, the keyboard does type, which is already a fantastic thing. Let me tell you, Skullhead. Hold up. Right away, baby. Right away. It does work, dude. Flawlessly. First attempt, I'm in. I'm actually remapping the PCB as we speak. As I speak. So... we got him. I'm in fact setting the layout because I have 7U. Split right shift. Yeah, that works. Yada yada. Okay. Doesn't have a win keyless option for the layout, but you just ignore it and you set the keys to nothing and you're good. Yeah. Anything else? ISO or something? Left shift ISO? No, it's not. Split backspace? Nah. I don't like it. I want my backspace with the stabilizer, baby. Okay, so everything's in place. So far, so good. I'd say... oh, I have to map my second layer. Nah. I'll do that real quick, though. Let me map that real quick. I want my F keys and everything. Yes, it's plateless, Fractals. How's it going? Welcome. It's gasket mount plateless. And right now I'm using a Z60 PCB revision 1 from Mechlobin that comes at 1.2mm thickness. So, thin PCB. ¿El switch de la pipe no va fumando melones? Pues no lo sé. Quizás. Cualquiera abre el teclado ahora, ¿sabes? O sea, yo a estas horas no lo abro otra vez ni de puta coña. He desistido ya. Cuando tenga que hacer movidas con la Jaco ya le meteré si es. Ahora mismo yo ya pego su render, pero de aquí a Pekín, vamos. Yo lo que quiero es dormir. Y no precisamente poco. Eso ya te lo digo yo.
Porque hay como una implementación de Numpad aquí en medio. Este mapeo es un poco extraño, ¿eh? Es un tema, ¿eh? La PCB tiene un mapeado interesante, como con una región así como con Numpad. Y yo en plan, ¿Numpad de qué, Lemao? Tengo que quitarlo, pero ya está. Me falta ponerme un poco controles multimedia y ya estoy. Media, volume plus, volume minus, previous next. Yeah. And mute. And I want a reset button. Thank you. Okay. I think we're good. Okay. So let's put some keycaps. Oh, let me actually stop the light show. I'll basically stop the RGB right away because I don't want any lights playing. Can I? Do I have RGB control? It doesn't look like I have it. Oh, wait. So I don't have a way to stop the RGB from playing? Oh, no. There is no RGB toggle that I can assign. What about the RGB test? Okay, all off. Okay, from the lighting options, there's actually a lighting option that says RGB underglow, and I've just turned them all off. Okay, okay. I don't want any lights. We're good. We're good. I thought I had to assign the all good RGB toggle binding, but nah, it has its own section. Pretty neat. Yeah, es que estoy acostumbrado a tener que mapearlo con lo otro, ¿sabes? Por eso decía. Ay, ¿qué estoy haciendo, tío? Oh. Wait. Something's wrong. Wait a minute. Uh-oh. Hold up. Oh no, I think we do have a problem. What? So the PCB is actually is acting funny. The PCB is when I press 6, the PCB is inputting F6. What? And I'm on layer... My layer 0 is completely normal. What? Huh? It's shorting. With what? With what would it short? Switch heater detects it as 4, 5, 6, 7. So switch heater detects the regular matrix. Switch heater says it's okay. But when I go to VIA... Okay, now it seems to work fine. What? Now it's fine. Now it's fine, it's typing numbers. What? I have no idea what the fuck just happened. Never mind, we keep going. We're good. I don't know, guys. There was something sketchy going on.
like the F key, the function key was like, where I, no, I didn't toggle because I'm using MO. I'm not using like, I have to keep it pressed for it to act. You know what I mean? If I'm not pressing it. No, it's MO1, MO1. It's while I keep it pressed. I don't use toggle. I never use toggle. I've never been a fan of toggling, so. Nope. Let's see. I'm gonna test my stabs straight up because I'm a bit anxious now. YOLO. Let's see. Okay. Okay, so my stabilizers are fine. Yeah, y me la pela, eh. Literalmente voy flying hoy. Estoy confiando muy duro, eh. Estoy confiando muy duro. Y sí, tiene pinta de que el switch de la pipe está fumando, eh. El switch de la pipe tiene mal aspecto. A ver. Sí, está fumando. La pipe está fumando un poco. Es cine. La pipe es cine. Pero bueno, cositas del playlist, no pasa nada. Ojo clínico, literal, cabrón. Mal menor, pero sí, algún día lo fixearé. Como comprenderéis, ahora mismo me da un poco de pereza poderme fixearlo, por algún tema. El matching de las teclas con la case es inmaculado, eh. O sea, en persona no sois conscientes de lo bien que quedan las keycaps con la case. No os hacéis una idea, ¿eh? Es una jodida barbaridad, ¿eh? ¿El caps lock también? Puedo con un poquito. Puedo con un poquito. Lo malo es que para desmontarlo tienes que sacar switches ahí, cositas. Ah, el de aquí. Quizás. Podría haber chance, sí. De que esté pochinki. Sí, lo peor es que pongo FN, ¿sabes? Soy un traidor, pero me da igual. Yo pongo FN y sé lo que hay. Yo sé lo que hay. Uy, que pongo un control pequeño. Perdón. ¿Cómo flexa tú? Qué barbaridad. Tiene buen flex esto, ¿eh? ¿Cine? ¿Podría ser esto cine? A ver, tiene pinta de ser bonito, la verdad, no os voy a engañar. Un poco de typing, ¿no? Podría estar bonito el teclado, la verdad. Así como comentario. Podría estar bastante bonito. Y sí, el mic-up que está un poco torcido también. Las alfas por eso están bien. Las alfas no veo nada raro. Es lo malo del playlist, que puedes derrapar. Es que en persona, o sea, la iluminación es una mierda, pero es que miradlo así, tío. Es loco, eh. A ver qué tal suena y tal, tío.
Let's hear it. I'm not gonna remove the silicone desk mat because I'm very tired. So I'll just do it right away. We'll upload proper typing test though. ¿Cuándo pesará? Bastante. La verdad. Switches. SP Star Sacramento. Let me see. I'll turn off this one. ¿De qué sorteas? Nice try. A ver. So, right away, what I can tell is that you can feel a lot of vibration when typing on this. In person, it sounds really clean. I don't know what the mic's picking up, but there's like a lot of flex going on. On the sides, the whole thing just goes inward by quite a margin. Can you see it? It flexes quite a bit. Can you see the flexing of the PCB? The whole thing just goes in. It's pretty extreme, actually. I like it. Look at the escape key. It's moving. It's alive. When you press it from the sides, like, the whole thing bounces inward. That's fucking insane. Look. Can you see it? Yeah, it sounds poppy indeed. These switches are spot on for this build, in my opinion. Clacky switches. The Sacramentos are basically recolored Meteor Whites. So, clacky switches for sure. I think it's right on. It really fits the theme. In terms of typing feel, like I said, I can feel some vibration to it. This might sound crazy, but to some point it reminds me of my IDB 60 that I sold a while back. Because there's some vibration to it. I definitely feel some vibration when typing. Again, I don't have any problems with it. But yeah, this thing vibrates. I think maybe I would have chosen a thicker PCB. I'm not sure if there's an option to grab a 1.6 PCB, but I would like to have a spare one to compare. I would like to try it again with 1.6 mil PCB. Maybe the thin one is not the right move with this. Sí, es 1.2 plateless. Es muy flexi. O sea, mira, cuando aprieto el control, toda esta parte se hunde, toda la row izquierda. Like, I don't know if you guys can see the way this thing flexes, but again, it's crazy. It's very crazy. Also, be careful when removing the cable. Take care of it. Like, can I try to do this somehow? Fuck. Okay, so my camera is not gonna zoom in and out today. Interesting. Okay, so just for you to give you a rough look. See that?
That thing flexes quite a bit. And yeah, look at how flush the cable goes in the port. That's insane, lol. Perfect fit. My cable fits perfectly. Have you seen that? Look at how crazy my Amazon Basic cable gets in the hole. It's basically at the limit. It's the flushest cable you'll ever see. What the fuck? Look at the cable. It's so friggin' snug. Look at it. The cable is so snug. It's just so in there, man. It's occupying every millimeter of space available in that USB channel. Yo, that's crazy. But in a good way. I respect that. That's pretty dope. Yeah, so a lot of vibration, again, reminds me of my IDB, which is a keyboard that I love and that I no longer possess because I sold it a while back. But it was a fantastic board. And this keyboard reminds me of it a bit because of the vibrations, like I'm saying. So yeah, maybe the thicker PCB is the good option for this. I would like to try it with a 1.6 PCB just to compare and to have a rough idea. I mean, I would gladly keep two builds, honestly, like, I just want to try it out. The keyboard is absolute fire. In terms of design, it's basically fire, absolute fire. So let's take another look at the keyboard. And yeah, I need to be careful when plugging and unplugging the cable. Holy shit. So let's see it once again. So this is the side profile. Very clean. Look at that. That side profile, man. Yo. Don't tell me it's not clean. What's the angle on this? Honestly, I have no idea, but it's not very high. I have higher angle keyboards, for sure. So the front, again, the Japanese engraving right here. And the R from Rook design right here. Super neat. Look at the bottom, man. Just look at this. Come on. How cool is this? Sheesh, man. It's fucking nuts. It's so friggin' cool. And heavy. It's heavier than a rock, let me tell you that. It's proverbially heavy. So let's plug that in again. Oh man, this USB port is funny. The Amazon Basics cable is like, right for me, baby. As it was made for me. Anyway. Yeah, so I'd say it's about 7 degrees or something. It's not the highest of keyboards. It's actually more on the flatter side. I don't think it's heavy, but again, I have a Duck Eagle that's 11 degrees and I have a Flash, which is also 11 degrees, I think, or 9. I don't remember now. But yeah, the Duck is definitely 11 degrees. So I can type on like higher keyboards for sure. This one is not the highest keyboard I own by any means. And the front height is very low too. It's really good. In general terms, I'd say it's fantastic. I mean, again, I would like to try the thicker PCB just to have a rough idea of how would this feel with a 1.6mm PCB. I'll ask Prof if there's a chance to grab one, like a Z60 1.6. Let me see if in the McLovin website there's something for this PCB. Is it listed? Because I know that the derivative from Justin, JJW, is also using the Z60 from McLovin, so perhaps.
I cannot see the specs though. ¿Qué pasa, señor Jorgito? ¿Cómo estamos? I'm pretty sure there was a 1.6 option. Yeah, I suppose. I suppose. But there doesn't say the thickness anywhere. I can't see the actual thickness. It doesn't show it to me. Oh, view details maybe? Okay, I'm stupid. I had to press view details. So what's the thickness? Yada yada yada. Specs. Supported layout. Resource page. Support straight mounting. 1.6. 1.6. Yeah. They're sold out though. So I'm fucked. I'm fucked. It's... They're sold out. I cannot try the 1.6. No! Man, I want to try a 1.6 PCB so bad. Nothing wrong against 1.2, but I think 1.6 might be the move on this keyboard. Personally, I don't know. I don't know. I can show you. Oh, damn. Yeah, it's 2 a.m. Sheesh. Okay. So, yep, we're done. I'm exhausted. Like I said, last night I slept for 3 hours. And it's past 2 a.m. in here in Spain. I think it's about time I go take a break. What do you guys say? I'm sorry to be selfish, but... I think it's a good moment for me to go get some sleep. What do you guys say? Yeah. So, let's see, who am I gonna raid? Is there anyone building a keyboard right now? Any keyboard content? Keyboards? Keyboards? Anyone? Any fellow keyboard streamer? Wow, leather working. Sheesh. Gracias a vosotros por verlo. Thank you so much. Let me see if we can find someone to raid. Just to keep you guys entertained. Let me see. Unboxing keyboard goods. And building something. Oh, Boys Mini. Yo, these guys got the moves. Ese teclado me costó una fortuna. Una auténtica fortuna. Me siento hasta incómodo diciendo el precio. Pero sí, fue bastante pasta. Manjula debe ser una especie de nave espacial. Qué perro, tío. Bueno, have a good one, guys. Thank you so much. Take care, y'all. Bye-bye.